question is, are you ready? Bueno, es difícil escoger un solo momento de dos jornadas a las que he asistido por diferentes motivos, pero me quedo con uno, que fue en Madrid. Nosotros en los días previos a la jornada, en los días en la diócesis, estuvimos en un pueblo bastante pequeño que se llama Checa. Bueno, han sido muchas realmente, pero siempre hay una que más te marca en cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera, en Alemania, fue escuchar el Padre Nuestro en la primera misa en diferentes idiomas, o sea, así de repente el Padre Nuestro en diferentes idiomas. En Cuatro Vientos, en Madrid, la vigilia, la tormenta, ver al Papa que se le volara el sombrerito y sin importarle, y que él pudo haber dicho, no, lo cancelamos, lo hacemos, o sea, nada, la tormenta, y que se expone el Santísimo, y ahí el Papa, y un silencio total en menos de 10 segundos, fue para mí impresionante, de ver a toda la gente en adoración. En Madrid, en agosto de verano, en la vida va a llover, y justamente ese día llovió, y no llovió gotitas, no fueron pringuitas, fue una lluvia que la catalogaron después como nunca había sucedido en no sé cuántos años. Y bueno, había una peregrinación en esos días previos que se iban a hacer junto con peregrinos que estaban en otras diócesis cercanas, en otros pueblos cercanos, pero pertenecientes a la misma diócesis. En la inauguración de la jornada en Río de Janeiro, porque, bueno, ni siquiera llegaba el Papa a esa inauguración, pero para mí fue impactante el escuchar una alabanza que siempre en todas las jornadas ponen y la tocan y todo, que se llama... yo recuerdo cómo a él la castulla le salió volando, toda su ropa se movía, el pelo de él, las cámaras, y justamente era en ese momento. Pero bueno, y a esto si le sumás agua, truenos, sonido, ese caos en ese momento, y justamente cuando el Santísimo salió, se calmó. Que yo digo que se llama Emmanuel, a mí me impacta, me emociona mucho y me hace como reflexionar mucho, y para mí ese momento fue increíble, o sea, de ver, el Papa no está, hay miles de jóvenes ya aquí que comparten lo mismo, en mi misma fe, y, o sea, para mí eso fue demasiado importante. Y fue de los momentos más especiales de esa JMJ, porque fue un calmar esa tempestad, y hasta la piel se me puso bien chinita ahorita, porque fui testigo de un momento, de un milagro de Jesús, así como Él calmó la tempestad en el mar hace 2000 años, Él fue capaz de calmar esa tempestad y vino la paz. Y fue tan bonito ver que uno empezaba el Padre Nuestro en un idioma y se terminaba en otros idiomas diferentes, pero veías la universalidad, y, o sea, seguía la misma tonadita del Padre Nuestro, del Ave María. Entonces, a pesar de que vos no entendías qué estaban diciendo otras personas, o sea, en el corazón vos sabías exactamente qué era lo que estaba pasando. Y que al terminar encontrarme con unos hermanos de mi parroquia, yo iba con otro grupo, que me habían dicho que no iban a ir, que no iban a poder ir, y terminar eso, salir muy llena y verlos, o sea, encontrarlos y verlos ahí, o sea, para mí ese fue un milagro de Dios, de verdad, y encontrarlos entre miles de personas y saber desde el primer día que ellos sí estaban ahí. Nos fuimos a dormir todos, vea. Pero ¿para qué queríamos más si ya había sucedido lo que tenía que suceder?